Yo no he visto una contagiosidad tan bestial. En mi hospital estamos cayendo como chinches. O sea, yo ver a compañeros míos cómo están enfermos, cómo están en sus casas, que nos vamos a quedar sin personal, y cómo la gente está saliendo a la calle, cuando lo importante de esto no es solo evitar el pico y que se colapsen los hospitales. Es que si tú, José Javier, si tú tienes más contacto, es la carga viral. Si tú te contagias ahora, Jesús, con uno, una cosa. Tú puedes tener a uno de... Dime. Perdón. Mira, tú ahora mismo estás acompañado de cuatro personas, las cuales a lo mejor alguno de ellos puede ser positivo ya, segurísimo. Pero ¿qué pasa? Que si tú te contagias con varios, tu carga viral hará que enferme de una forma más grave. Y yo ya estoy viendo los casos graves. Gente incluso que no tiene patología previa y que están teniendo una neumonía, que para que te hagas una idea, Jorge Javier, se te pone el pulmón como se le pone el hígado a un cirrótico. Se lo come. La gente se está tomando esto a pitorreo porque le estamos pidiendo todos los profesionales de la sanidad pública que se tienen que quedar en sus casas 15 días para que así evitemos que muera gente, porque este virus se queda aquí con nosotros, Jesús, hasta que salga la puñetera vacuna. Porque os lo estamos diciendo los médicos. Os lo estamos diciendo los profesionales, que nos enfrentamos a algo gordísimo, lo nunca visto. Y os estamos avisando porque nosotros vamos a trabajar de guardia y estamos viendo cómo ha cambiado nuestra vida. Y me emociono cuando te digo esto porque no sabes la tensión. Estamos acojonados. Y yo no sé cómo decirlo más veces. No sé cómo podéis vosotros ayudarnos, los medios de comunicación, con la cantidad de gente a la que llegáis, Jorge Javier. Tenéis que decirlo. No tenemos materiales. Otra cosa. Están limitando los equipos, perdón, los equipos de protección individual, las mascarillas. Esto es alarma, ¿no? Mascarillas, hostia. ¿Qué es que tenemos personas mayores que cuidamos también? Yo no puedo ver en los... De la cabeza. Lo estamos viendo, Jorge Javier, que es duro, es fuerte y... Perdón, coño, que es que... Estoy en un montón de grupos de WhatsApp con médicos de toda España. Médicos intensivistas, médicos internistas, médicos de urgencia. Y hemos sido maltratados en este país y nos da igual. Jesús, yo después de escucharte, la verdad es que se habla, yo creo que estamos hablando con muchísimo optimismo del futuro, de los 15 días, de que esto va a pasar rápido, pero por lo que estás contando, esto no va a ser Jorge, así. Jorge Javier, este virus lo mata la solidaridad. Estamos pidiendo a la gente que no piensen que ellos están enfermos. Estamos pidiendo a la gente que piensen que ellos van a salvar vidas. La solidaridad va a matar a este virus. Es que no hay otra medicina ahora mismo. ¿Tú sabes la impotencia que es tener una mujer que te entra ahogándose como tuve la otra noche, que ya está intubada y gravísima, y ve a su hija y ver que es que no hay medicación para esto? No hay nada. Hay una sala enorme, hay una planta cerrada entera que parece aquello como las películas de terror. Que ahora está mi mujer allí de guardia y es que... No sabemos ya qué deciros a la gente para que nos hagáis caso y que os toméis esto en serio. Que yo el otro día escuchaba a los que iban a trabajar en la radio y la otra en su casa decir que evitéis lo máximo posible. Es la única manera de cargarse esto y después la solidaridad arreglará este país económicamente. Pero estamos diciendo los médicos de toda España que muchos no tenemos voz en las redes, poquito, no como vosotros, que es que se cierre todo.